a todos. I hope everyone's doing great. Espero que todos estén muy bien. That includes my kids, eso incluye a mis niños, and our dear parents, y a nuestros queridos papás, ¿sí? Muy bien, mis niños, very good. Ahora, mis niños, el día de hoy empezamos la nueva unidad. Today we begin our new unit, y la última unidad de nuestro libro, and our last unit of this book, ¿sí? Bien, mis niños, la última unidad de este año, our last unit of this class. ¿Ya, mis niños? Y esta unidad es la unidad 9, unit 9, unidad 9, unit 9, ¿sí? Y el título de esta unidad es a trip, un viaje, ¿sí? Bien, mis niños, y para poder empezar esta nueva unidad, to be able to begin this new unit, necesitamos, we need our English books, nuestros libros de inglés, and color pencils, y lápices de color. ¿Sí, mis niños? Perfecto, very good. Ahora, ¿qué hacemos para empezar nuestras clases? What do we do to begin our class? Yes, sí, we sing our hello song. Nosotros cantamos la canción del saludo, ¿verdad? Bien, mis niños, are you ready? ¿Están listos? Let's begin. Empecemos. Oh, it's you. Well, hello there. Can you say hi? Can you say hello? Hello. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I'm so happy just to be with you. I'm so happy just to be with you. Can you say hi? Hi. Can you say hello? Hello. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. Let's be friends. I love you, I love you, I love you, I love you. I'm so happy just to be with 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 you. Hello. Muy bien, very good. That was our hello song. Esa fue nuestra canción del saludo. Perfecto, mis niños. Ahora sí, now we can begin our class. Podemos empezar la clase, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya que tienen todo listo, now that you have everything ready, quiero que, I want you to take out your student book. Saquen su libro estudiante. And go to page 52. Y vayan a la página 52. Are you there? ¿Estás ahí? Very good. Muy bien. Ahora, en esta página, in this page, we see Ben, Becky, and Bella. Podemos ver a Ben, a Becky, y a Bella. ¿Verdad? Ben is the big brother. Ben es el hermano mayor. Y Becky and Bella son las hermanas menores. The little sisters, hermanas menores, ¿verdad? Bella siendo la más pequeña. Bella is the smallest or the littlest, ¿sí? Muy bien. Ahora, en esta página podemos ver que Ben, Becky and Bella se disfrazaron. They dressed up, ¿sí? Con disfraces, costumes.
costumes, disfraces, y están actuando. They're acting, actuando, acting, ¿sí? Veamos qué están haciendo, qué están actuando. Let's see what they're acting. Bueno, Becky se disfrazó como una princesa. Princess, princesa, princess, princess, princesa, ¿verdad? Tiene un vestido rosado, a pink dress, vestido, dress, ¿se acuerdan? Pink, también, ¿se acuerdan? Pink dress, un vestido rosado, and a crown, y una corona de princesa. Exacto. Luego, en la siguiente imagen, tenemos a Bella y Becky. Bella está disfrazada como una bruja. Witch, bruja, witch, bruja, witch, ¿sí? ¿Y qué hizo Bella? Bella movió su varita mágica, magic wand, varita mágica, magic wand, y la hizo dormir a Becky, a la princesa. She made Becky fall asleep. ¿Sí? Princess Becky fell asleep. Princesa Becky se durmió, ¿verdad? Exacto. Y nadie la podía despertar. No one could wake her up. Ni con los ruidos más fuertes. Not even with the loudest sounds. No se podía despertar. No. Veamos qué pasa. Let's see what happens. En la siguiente imagen, the next image, tenemos a Ben. Ben, el hermano mayor. Y él está disfrazado como un príncipe. He's dressed as the prince. Prince, príncipe, prince. Príncipe, prince. ¿Sí? Príncipe Ben. Prince Ben. Exacto. Y Ben disfrazó a su bicicleta como un caballo, horse, caballo, horse, ¿se acuerdan? Horse, exacto, mis niños. Y él tiene su espada, sword, espada, sword, espada, sword. Y parece que está yendo a rescatar a su hermanita. Rescue his sister, a rescatar a su hermanita Becky. Porque se acuerdan, la bruja Bella, la hermanita menor, hizo dormir con su varita mágica a su hermana Becky, Princess Becky. Y Príncipe Ben, Prince Ben, está yendo al rescate en su caballo y con su espada, on his horse with his sword, para rescatar a su hermana Princesa Becky. To rescue his sister, Princess Becky. Exacto, mis niños. Veamos qué más pasa. Let's see what happens. La siguiente imagen, the next image. Becky sigue dormida. She's still sleeping, Princess Becky. Y nadie la puede despertar. No one can wake her. Entonces, Príncipe Ben, su hermano, Prince Ben, her brother, va y le da un besito en la mejilla. A kiss on the cheek. Kiss. Beso. Kiss. Mejilla. Cheek. Mejilla. Cheek. Le da un besito a su hermanita. ¿Y qué pasa? What happens in the last image, en la última imagen? Ya están todos juntos. Y Princess Becky, Princesa Becky, está despierta. Is awake. Así que el besito de su hermanito en la mejilla la despertó, ¿verdad? Porque el amor entre hermanos es muy grande. Love between brothers and sisters is very big. ¿Sí? Siempre hay que querer mucho a nuestros hermanos y hermanas y cuidarnos siempre, ¿sí? Bien, porque ellos siempre serán sus mejores amigos, your best friends, en las buenas y en las malas, through good and bad. Bien, mis niños, así que esta fue la actuación que hicieron Ben, Becky y Bella. This is the act that Ben, Becky and Bella did. ¿Sí? Y al final, de terminar todo, se presentan los tres y dan las gracias.
Exacto, mis niños. Qué lindo, ¿verdad? Very beautiful. Muy bonito. Perfecto, mis niños. Ahora empecemos la actividad del día de hoy. Let's begin today's activity. ¿Sí? Para eso necesito que saquen su buddy book, libro de buddy. And go to page 52 y vayan a la página 52. Are you there? ¿Estás ahí? Muy bien, mis niños. Very good. Ahora, mis niños, tenemos en esta página un rectángulo grande. A big rectangle, ¿verdad? Sí. Y aquí necesitan sus lápices de color, your color pencils. ¿Ya? Entonces les explico lo que van a hacer en esta página. Como la actuación que hizo Ben, Becky y Bella en el anterior libro, the act they did in the last book, Becky fue princesa, princess, Ben fue un príncipe, prince, y Bella fue una bruja, witch, ¿verdad? Exacto. Ahora, mis niños, en esta página, quiero que ustedes se dibujen a sí mismos. Draw yourself. Quiero que se dibujen a sí mismos. Si son varoncitos, niños, quiero que se dibujen como príncipes, prince, príncipes, prince. ¿Sí? Pueden disfrazarse del color que quieran, sus poleras, su pantalón. Pueden tener su caballo y su espada, your horse and your sword, o lo que quieran tener como príncipe. Y no se olviden su corona de príncipe, your crown of a prince. ¿Sí? Bien, mis niños. Y para las niñas, ¿sí? Girls, niñas, girls, ustedes se van a dibujar como princesas. Princess, princesas, princess. Pueden llevar vestidos, ¿sí? Vestidos hermosos del color que ustedes quieran. Y las princesas también se pueden poner, si gustan, pantalón. Así que depende de ustedes, mis niñas, ¿sí? El color que ustedes quieran. No se olviden sus coronas. Y también se pueden dibujar con lo que quieran. Si quieren un caballo, lo que quieran, ¿sí? Perfecto, mis niños. Entonces, boys, niños, se dibujan como príncipe, prince, y las niñas se dibujan como princesas, princess, ¿ya? Y yo vengo en un rato para ver sus obras de arte, to see your masterpieces. I'm back, volví. Did you finish drawing yourself as a prince or princess? ¿Terminaste de dibujarte a ti misma o mismo como un príncipe o princesa? Very good, muy bien. Can I see it, please? ¿Me muestran, por favor, sus obras de arte? Wow, qué precioso. That's beautiful. You did very good. Hiciste muy bien. Perfecto, mis niños. Very good. Hoy aprendimos nuevas palabras, ¿verdad? Sí. ¿Qué aprendimos? Princess, princesa. Prince, príncipe. Witch, bruja. Magic wand, varita mágica. Sí. Kiss, besito. Kiss. Exacto, mis niños. Muy bien. Y crown, corona, crown. Exacto. Bien, mis niños. Y luego pudimos ir a la siguiente actividad y se dibujaron como príncipes o princesas. Y lo hicieron muy bien. Perfecto, mis niños. Mis niños, llegó el momento de cerrar los libros. Close your books. Put your color pencils away. Guarden sus lápices de color. ¿Sí? Y pongan todo en su lugar. Put everything in its place. Bien, mis niños, llegó el momento de despedirnos. Time to say goodbye.
y hasta la próxima clase. Until next class. No se olviden seguir ayudando en casa. Keep helping in the house. Sigan haciendo caso a sus papás. Keep listening to your parents. Don't forget to smile and be happy. Sonrían y sean felices, ¿sí? Sigan lavándose las manos con jabón y agua. Keep washing your hands with water and soap. Y siempre usen las palabras mágicas. Por favor, please, y gracias. Thank you, ¿sí? Muy bien, mis niños, los quiero muchísimo. Hasta la siguiente clase. Bye.